Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Espero que me estés escuchando. Por favor, escríbeme ahí en el chat si me estás escuchando. Y márcame, salúdame, por favor. Nada más ayudarás mucho por esta transmisión. Te agradezco mucho por esperar. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Así que, por favor, coméntame si me estás escuchando. Si no hay ningún problema con la transmisión. Esto que estás escuchando en ese momento, estás comentando. Ahí donde estás viendo la transmisión, por favor. Coméntame, será muy bien recibido tu comentario. Espero estén muy bien. El día de hoy quiero platicar acerca de lo que se refiere a canales de adquisición. Así que me encantará verificar si tú conoces de este tema, canales de adquisición, y utilizando un poco más la estrategia de términos de grow hacking, sobre todo, ¿no? ¿Por qué lo pregunto por el tema de grow hacking? Porque muchas veces estamos no tan acostumbrados a hablar de cómo atraer más clientes a través de medios digitales, y que regularmente la gente nada más está pensando en dos o tres canales de adquisición. Estos canales de adquisición regularmente son utilizados por todos. Todos son utilizados por ellos. La gente regularmente nada más piensa en la forma en cómo puedo utilizar estos y nada más. ¿Cuáles son? Anótame cuáles son los canales de adquisición que el día de hoy utilizas. ¿Cómo los utilizas? Facebook Ads, Google Ads. ¿Cuáles son los que utilizas al día de hoy y que regularmente no son fuera de esos otros? No hay otros, no tienes otros. ¿Cuáles son los medios en el cual tú atraes clientes para tu negocio, para el medio que te desenvuelves? Dime cuáles son, cuáles son. ¿Cuáles son esos medios? Por favor, me encantaría conocerlos. Y hoy voy a platicar acerca de esto. Voy a platicar acerca de cómo vamos a adquirir a los clientes nuevos y por medio de estos canales que regularmente, de verdad, no los ocupan. ¿Cuántos canales de tracción conoces? ¿Cuántos canales? ¿Nada más dos? ¿Solo dos? Sí, solo dos canales de adquisición regularmente conoce la gente. Solo dos canales de tracción, y regularmente estas personas solamente los ocupan igual que todos. Igual que todos. Así que no creo que sea chido eso. Así que vamos a platicar acerca de hoy estos nuevos canales de tracción. Canales de tracción en los cuales puedes basar tu estrategia de conversión de clientes. Y esto es algo del contenido que estamos compartiendo a través de el training Growth Hacking for Beginners, que va a empezar el próximo lunes, así que no te lo pierdas. En la publicación también está la información, pero quiero compartirles acerca de qué es esto, qué son los canales de atracción y cómo funcionan. Mira, fíjate bien, los canales de atracción regularmente son tres tipos en general, y estos tres tipos de canales de atracción regularmente nada más los explotan dos en canales pull, quizás uno o dos en canales push, y regularmente solo los canales product, los que realmente están entendiendo para qué sirven los canales product. Así que esta es una enseñanza muy importante. Por favor, si alguien lo requiere y no está viendo el video, por favor, etiquétalo, mándselo, haz lo que quieras, pero que ellos lo conozcan y que todos conozcan este conocimiento que viene básicamente de la metodología de Growth Hacking, que es donde nosotros verificamos dónde vienen todos los canales de atracción que podemos explotar desde una empresa, un startup, un negocio, donde tú quieras. Así que, bueno, vamos a iniciar. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son esos canales de atracción? Vamos a comenzar con los push, ¿no? Con los canales pull. Estos canales pull son los canales que conocemos como inbound. Los canales inbound regularmente siempre nada más los ocupamos por inercia. Pero así es como nosotros como usuarios también conseguimos adquisición de usuarios, ¿no? No creas que es por otra cosa. Entonces, obviamente, la idea de que tú conozcas estos canales es para que los ocupes en tu estrategia y entonces empieces a hacer pequeñas, grandes diferencias, ¿no? Vamos a verificar. Por ejemplo, tenemos el tema de guest posting. Guest posting. ¿Qué es guest posting? El guest posting es básicamente que tú puedas hacer una colaboración en otras páginas o en otras propiedades digitales de terceros. Y esto hace una correlación importante que permite que la gente pueda entender de ti, pueda conocer de ti. Gente que ni siquiera te conoce
pueda entender qué haces, qué no haces. Entonces, obviamente, eso permite que tú vayas, colabores en un canal de secundario, por ejemplo, mi amigo, voy a mi página web de mi amigo, le digo, oye, ¿puedo escribir acerca de lo que yo hago enfocado a tu perfil? Me va a decir, por supuesto. Entonces, yo voy a escribir algo acerca de lo que yo hago, cómo lo hago, le voy a entregar valor a través de un post, a través de un blog, a través de un video blog en YouTube, en Facebook, etcétera. Y eso permite que la gente pueda verte. A mí muchas veces me dicen, oye, ¿por qué te vemos en muchos canales? Bueno, precisamente es por eso, para que me permitan estar participando en ellos y de tal manera que pueda yo colaborar. De todas maneras, eso me ayuda a que podamos ser vistos de diferentes maneras, de diferentes tipos de personas, y obviamente nos ayuda también a que conozcan el material de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, y no seamos vistos pues raros de cómo vamos a adquirir. Este es uno de los primeros canales de adquisición que podemos ver, que podemos tener, y que es uno, pertenece a los canales inbound. Segundo canal se llama conventional PR. Conventional PR son todos los canales de adquisición que regularmente no vemos como tales, como canales de adquisición, y esto es algo más natural de lo que tú piensas, ¿no? Regularmente decían antes que hacer tener un PR, pues básicamente era que te representaba en otros lugares. Sí. Pero ojo con eso, son personas que hacen su trabajo por ti. Cuando tú puedes hacer un PR muy no convencional, ¿qué es esto? Participando también en reuniones de terceros. Regularmente la gente dice, oye Humberto, ¿por qué estás metido en muchos grupos? ¿Y por qué contestas a la consideración de muchas personas? Bueno, precisamente por eso, porque hace que permite que mi mensaje, mis respuestas estén inmiscuidos en otros lugares. Me conocen, posteriormente me siguen y entonces saben exactamente a lo que me dedico, ¿no? Igualmente contigo, con tu negocio o tu producto. Regularmente este canal de adquisición es muy infravalorado, pero es uno de los más poderosos. Este está conectado con un canal de producto muy importante, así que no te pierdas, ahorita vamos a ver ese tipo de canal de producto, de adquisición de clientes por medio de un canal de producto, ¿vale? Vámonos con un tercero, vamos a ver el social media marketing. Este es el más utilizado por todos. Les dije que en el canal Pool existen dos, por lo menos, o tres máximo canales que se ocupan muchísimo, pero están saturados. Entendamos los canales de adquisición como las carreteras, como dónde te vas a ir tú, una autopista de 6 carriles de ida y 6 carriles de vuelta, o una autopista, una carretera donde vaya un carril de ida y una de vuelta. Cuando es uno de ida y uno de vuelta, regularmente está atascado. Yo te estoy dando 22 canales diferentes, 22 autopistas diferentes con amplitud. Social Media Marketing es un canal muy grande, pero realmente existen muchas personas. ¿Qué pasa cuando están muchas personas navegando por ahí? De verdad, hay mucho tráfico. Entonces, no es que no te lo recomiende, simple y sencillamente, pues está saturado. No puedo decir que no, está saturado y es normal. Es normal hasta cierta forma, ¿no? Bueno. De antemano, me encantaría saber si estás viendo este video también en vivo o en formato retransmisión. Así que por favor, coméntame debajo del video y yo personalmente me voy a dedicar a contestar estos comentarios. Esto estamos viendo los 22 canales de adquisición de clientes digitales que creo que tú no conoces porque ya más ocupas 3 o 4, ¿no? Siempre ocupas Facebook Ads, Google AdWords, Instagram Ads y ya empiezas a pensar como cuál otro. Ah, el blog y ya se acabó, ¿no? Entonces tienes 22 que no explotas. Social Media Marketing, no estoy hablando de Facebook Ads, tal cual, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con tus acciones sociales. Acordemos que las redes sociales no son simplemente lugares en donde puedes colocar tu producto para verlo. Está bien, pero ¿cuántas personas pasan en un aparador en el centro de cada ciudad y lo ve y dice, pues padrísimo? Y eso es solamente, ese es el único contacto. Pero cuando tú eres una persona social, tú podrías ser el alma de la fiesta de cualquier lugar. Y entonces tú puedes llegar, convivir, que sea un drink, que sea una plática, que sea un chiste, y de repente la gente te conoce y te pregunta, ¿a qué te dedicas tú? Y entonces simplemente le dices, oye, me dedico a esto, pero si quieres platicar de eso, lo platicamos en otra parte, y en ese momento en otra parte ellos te piden una cita. Eso es algo muy importante. Social Media Marketing es otro canal de adquisición de clientes potenciales. Ok, clientes potenciales, estoy hablando de los clientes finales, estoy hablando de clientes potenciales o prospectos, ¿no? Vamos a hablar del SEO, Search Engine Optimization, que es algo súper valorado e infravalorado a la vez. Súper valorado porque obviamente no es un canal de atracción de clientes, repito, es un canal alto de atracción de prospectos para convertirlos en clientes. Estamos verificando que tú ya tengas un proceso de conversión óptimo, optimizado, en el cual puedas convertir a ver a los clientes, ¿no? De lo contrario, pues entonces todo esto nada más va a ser super fama y no vas a hacer nada. Search Engine Optimization lo que hace es que permitas conocer todos los aspectos base que hacen que atraigas a clientes por medio de mensajes
totalmente optimizados para los buscadores, de tal manera que cada usuario que esté haciendo una búsqueda concuerde con esta búsqueda conforme el buscador te está viendo como relevante, y entonces hagas match con él, o sea, haces match y en ese momento apareces en las búsquedas y generas visitas, ¿ok? Ojo, dije que es súper valorado porque a veces creemos que ese es un solo canal de adquisición, así como el SEM lo supervaloramos también, no tanto como el SEM, el SEO es supervalorado, pero también es infravalorado porque mucha gente prefiere utilizar el SEM cuando llega un momento de devaluación, cuando llega un momento de pandemia, ya no tienen dinero y entonces se acabó todo el chiste, ¿eh? Y el SEO podría ser una acción perdurable en el tiempo y continuo, ¿no? Vamos a verificar otro de los canales de adquisición. Tenemos otro canal de adquisición que en ese sentido tenemos el Content Marketing. El Content Marketing está relacionado con el SEO, todo el mundo lo relaciona como que es SEO y no. El content marketing es una acción que tú puedes generar para atracción y el contenido significa que lo puedes colocar en diferentes canales de distribución, pero tienes que hacerlo, el propio contenido. Y aquí es donde estoy hablando acerca de copyright. Aquí puedes enlazar temas muy interesantes o mucho más perdurables, como el hecho de que sepas que la gente quiere leer, quiere saber de ti o quiere conocer de alguno de los puntos importantes que tú estás compartiendo. Ya, perfecto. Estaba viendo algunos de sus comentarios, Facebook Ads, Facebook Ads, Google Ads. ¿Se dan cuenta cómo todo mundo tiene nada más los mismos tipos de canales de adquisición? Bueno, pues son muy comunes, pero estamos viendo muchos más. Content marketing es uno muy clave. No es lo mismo crear un contenido de 5,500 palabras que crear uno de 200, pero que sea totalmente pertinente. Aquí es donde debes de aprender junto con SEO algo que se llama semántica estratégica. Y ojo con eso. En este curso de Growth Hacking for Beginners vamos a ver mucho acerca de semántica estratégica, porque es básicamente la base psicológica y la base analítica que podemos utilizar para saber exactamente en qué momentos podemos atraer a clientes, ¿ok? Ese es un punto importante. Otro más, email marketing, infravalorado, pero ojo con eso. El email está por morir. El email, hasta TikTok diría, el email está por morir. No puedes abrir una cuenta de TikTok si no tienes una corresponsalía, ojo, ahora sí, con un teléfono, pero ese teléfono tiene una cuenta y esa cuenta que crees es de correo. O sea, no puede haber algo más seguro que no sea el correo electrónico como su proceso de validación. Existen sistemas, pero a la mano de todos, no, a la mano tenemos un con teléfono. Tu teléfono funciona con un correo electrónico de iCloud, por ejemplo, en el caso de Apple, o de Google, en el caso de Android, pero funciona con un correo. Ya que activas el sistema operativo, en ese momento tú puedes decir, sí, pero se basa en una API que se conecta al sistema. Perfecto, pero todo llega a ese correo. Entonces, todo está basado en el email marketing. Precisamente está infravalorado porque pensamos que la gente no checa los correos, de verdad no los checa, pero es una batalla no perdida y que obviamente deberías de tener una continuidad. Ojo, que si mezclas content marketing con email marketing estás armando una super estrategia, y si mezclas SEO, content marketing y email marketing tienes una herramienta estrategia brutal continua, que el día que venga una pandemia de 4.0 y obviamente no tienes dinero, eso te va a ayudar a generar mucho más clientes porque nadie va a dejar de buscar en medios digitales. Así que no te lo quites de encima. Otro de los medios de canales de pool de adquisición tenemos al referral program. El referral program es muy importante porque este canal de referencia hace que tú coseches lo que hacías en el conversional PR, por ejemplo, en el guest posting. Lo que tú estuviste haciendo, llegando con plataformas a compartirles, a decirles, ¿sabes qué? Quiero hablar de este producto, este servicio, este valor, etcétera. Y la gente te convenza y te consuma. Obviamente tú podrías hacer un programa de referencia. No estoy hablando de este programa de recurrencia, que es diferente. Es un programa de referencias. Entonces es muy diferente. No, que es la tarjetita de VIPs para llegar a comer. No es lo mismo. No es lo mismo. Es un programa en donde tú haces que la gente te refiera. No es que recurra nuevamente. Ese es otro tipo de canal, pero ese es para un canal de consumo, ¿ok? Estos son canales de nuevos tipos de clientes o nuevos prospectos para tus procesos digitales. Vamos a verificar otro que se llama OPN. Este es uno de los principales canales de growth hacking para adquisición. Cuando tú dices, voy a crear una nueva startup, voy a crear un nuevo proyecto, y regularmente dices, pues no tengo dinero, ¿dónde empiezo? Tanto en el modelo Lean Startup, tanto en el modelo Growth Hacking, tanto en modelos de negocio de atracción de prospectos para nuevos productos o MVP, OPN es la primera opción que debes utilizar. Nunca otro. ¿Por qué dije que nunca otro? Porque regularmente la gente piensa que voy a emprender y voy a pedir dinero para que me den para probar. Es que necesito probar con Facebook Ads, ¿se dieron cuenta?
Otra vez vuelven a probar los mismos canales de adquisición. Pero OPN es uno de los canales y se crea a través de técnicas. Las técnicas son a través de redes telefónicas, a través de redes no convencionales telefónicas, que significa yo verifico todos mis contactos telefónicos y puedo hacer una secuencia de atracción de sus mejores contactos para mí. Eso se hace a través de formatos técnicos y formatos de conventional peer. Eso también vamos a enseñarlo en el curso de Growth Hacking for Beginners. Y esto regularmente me dicen, ¿cómo le hace un growth hacker entonces para obtener más prospectos? Esto es una construcción, ¿se dan cuenta? Es un tejido, no es nada mágico, pero estos canales son importantísimos. Si tú no los conocías, no conoces mucho, estás encerrado en 4 canales: Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, quizás todo lo que se llame Ads, ese es uno. Es uno. Y luego tendrías, muchos conocen SEO, muchos conocen social media, y se acabó, ya lo demás no lo llevan a cabo. Ah, la pandemia no me permite hacer un conversational PR. Claro que sí, te lo permite, no, te aseguro que te lo permite. Y por último, en esta lista de canales inbound, tenemos el community building. El community building es tan importante. Hay gente que se está olvidando, bueno, mucho, sobre todo los que entraron al tema marketing digital después del 2017-18, ya no tienen en la cabeza el hecho de crear comunidades. Pocos son los que lo están haciendo. Entonces tienes una oportunidad, sobre todo si tu sector de producto o servicio se encuentra totalmente enfocado. Cuando hablaban de los micronichos, están hablando de personas que regularmente podrían estar explotando esos canales de comunidad. Así que, ojo, eso es importante que tú lo sepas, que puedas explotarlo. Crear una comunidad es un arte, pero ¿sabes qué es lo que permite? Ayer hablaba en una consultoría precisamente con una startup. Accidentalmente crearon una comunidad. Cuando hace 3 años les dijimos, creen su comunidad, me dijeron, no, vámonos por la parte de lead generation, vamos por esto y esto. Accidentalmente crearon la comunidad y dijeron, oh my god, ¿qué hicimos? ¿Y ahora qué hacemos? Pues constrúyela. Y créeme que crece y de inmediato. Esto cuando lo combinas con OPN y cuando lo combinas con alguno de los canales como SEO, Social Media Marketing, es poderosísimo. Ingresando, costurando, como lo quieras llamar, con Content Marketing, Email Marketing y el Referral Program, se vuelve una bestia. Pero hay que saber cómo construirlos y cómo enlazarlos. Eso es importante, ¿bien? Uno último que se me olvidaba y qué bueno que lo recuerdo aquí es el de eventos. Yo sé que en este momento es como complicado el tema de eventos, pero hay eventos digitales y crees que nadie te ve porque nos saludas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no te vas guapo ni te vas peinado. Espera, que sí puedes hacerlo. Cada vez que te encuentres en un evento digital, ya te invitan a un live como este y dices, pues, ¿yo qué hago? No, conversa, escribe en los comentarios. Y hay gente que cuando preguntan, oiga, ¿qué significa esto? Y alguien contesta, entonces tú te haces notar. Eso es algo diferente y obviamente es importante que tú lo sepas y que sepas construir. Saludos a todos los que están conectados también, que estuvieron conectados en vivo. Tenemos a Carlos Santiago, a Manuel Medina. Tenemos aquí a... ¿quiénes más? Ahorita veo también a quienes estuvieron por acá y que saludaron por medio. Osvaldo Rueda, Samuel Hack. Hola, ¿cómo estás, Samuel? Tenía rato de no verte. Carlos López y Tania Munguía. Tania, nos debemos una charla. Así que, bueno, vamos a continuar con los siguientes canales, que son los canales push. Estos canales push de adquisición regularmente la gente no los está súper explotando. Y ojo, esta es una de las carreteras más saturadas. Y ustedes dicen, bueno, pero es que es la más poderosa. Observa muy bien, mientras más oferentes existan, más caro se va a volver. Mientras más, y esto es no natural, es natural. Las plataformas como Facebook Ads y Google Ads, cada vez que dicen, oye, quiero cobrar algo para por la publicidad, exponer los datos, pues cuando llegan 2 o 3 ofertantes, piensan al revés. No tengo muchas ofertantes, así que voy a dar caro. Piensa al revés. Tengo muchos datos, tengo pocos ofertantes, se los voy a dar muy barato para que ellos se surtan y me atraiga la atención de más ofertantes, o sea, más gente que pague publicidad. Y en ese momento, ¿qué crees que pasa? Llega más y más y más. La gente ha crecido el presupuesto digital, como no tienes idea, y el día de hoy cada vez son más los que pagan. Pero ¿qué crees que ha pasado? Por eso se encarece, porque también los datos de usuario nunca van a dejar de crecer, pero los ofertantes también. Entonces se empieza a encarecer. Tengo un pronóstico y ahí les pediré a mis amigos que visionan futuro, sí o no, en menos de 12 años, quizás hasta 12 años máximo, los canales digitales van a costar algo similar al 70 u 80% de lo que pagábamos en medios tradicionales. Se ríen de mí, no importa, van a verlo, van a ver que sí. Y aquí tenemos el primero, Social Ads y Display Ads. Es uno de los canales push muy poderosos, porque de la vista dicen que nace el amor, pero ojo con esto, de la vista y el audio.
Por eso uno invierte en estas plataformas y que si un micrófono, que si la música y todo eso. Por cierto, no sabía si se escuchaba la música. Vamos a ver. Sí, se escucha la música y me encanta la música. Me encanta hacerlo, pero también a ritmo, por eso es que te lo pongo. Y eso es algo que nos ayuda a nosotros a conectar también. A lo mejor tú me dices, oye Humberto, ponme reggaetón. Gracias a Dios no creo poner reggaetón, pero luego lo podríamos poner. Social Ads es lo que permite socializar y también con promedio de visión, de audio, video, la conjugación de ambas o experiencias auditivas o experiencias visuales. Ojo, aquí es donde trabajamos mucho la parte de marketing sensorial en medios, canales push, donde trabajas social y la parte social, perdón, y la parte de display ads, pero es pagado. Entonces, todo lo que hagas, y esto se conecta muchísimo con los canales pull. Los canales pull se conectan, ¿por qué? Porque obviamente puedes hacer experimentaciones, medidas con Growth Hacking, que obviamente en este curso de Google Growth Hacking for Beginners también lo hacemos, que no es un curso, es un training, porque lo vas a hacer en el training mismo, y lo hacemos experimentación para que tú sepas cuáles son las imágenes que mejor adherencia tienen con tu audiencia. Ojo, y remarco, una audiencia definida y perfectamente bien marcada, ¿ok? Así que no es cualquier audiencia. Vamos a ver otro de los canales muy importantes y tenemos el SEM. Este es el más sonado. Todo el mundo lo conoce. Si no lo conoces, de plano necesitarías entrar a un training de Growth Hacking for Beginners y empezar a entender qué es el SEM, Search Engine Marketing, que es básicamente eso, publicidad pagada, publicidad en buscadores pagados. Oye, pero no es cierto, aquí no entra Facebook. Claro, Facebook es un buscador. Twitter, ¿sabían que Twitter en el año 2003 era el tercer buscador más importante de todo el planeta? El primero lo tenía Google, el segundo, ¿quién crees que era? Pues YouTube, y sigue siéndolo. Y el tercero era Twitter. Al día de hoy, Facebook está en uno de esos lugares muy importantes, pero ojo, TikTok está tomando ventaja. Eso lo vemos también en el training, porque verificamos cada uno de los canales y los diferenciamos de tal manera que lo entendamos a profundidad. Bien, tenemos el affiliate marketing. Vaya, si todo el mundo me dice, wow, affiliate marketing, ¿estamos hablando de qué? ¿De qué temáticas, no? ¿Estamos hablando de qué? ¿De programas de afiliación? ¿De qué temas, no? Estamos haciendo programas en donde tú, con tu producto o servicio, también le estás permitiendo. Estás permitiendo que clientes o potenciales clientes sean partícipes de la distribución de tus productos o tus servicios. Y esto, ¿cómo se hace? También es enlazándolo con otros canales. El canal de enlace, por ejemplo, puede ser el mismo OPN. El OPN que ya mencionamos hace un momento, lo enlazas con el affiliate marketing y básicamente generas una máquina de hacer prospectos. Pero tienes que saber cómo se hace un affiliate marketing, cuáles son las bases metodológicas para hacer un affiliate marketing, desde algo muy sencillo. ¿Cómo sería el affiliate marketing? Muy sencillo. Bueno, número uno, podrías estar trabajando con programas de terceros, gente que tenga ya programas armados, pero obviamente tú lo vas a incrustar y ahí es donde generas también el guest posting, ¿ok? Todo está entrelazado y muchas personas quizás no están viendo esto y por eso no están llevando a cabo esto que es growth hacking. Esto es algo que un growth hacker tiene que analizar desde el principio. Es una de las primeras preguntas que te hacemos cuando hacemos una consultoría de Growth Hacking. Verificamos que realmente pues estés comprendiendo dónde adquieres a los clientes, y siempre caemos en los mismos, ¿no? Medios tradicionales, sí, es un medio de adquisición muy pues ya muy utilizado. Algunos ya los infravaloraron, pero obviamente los medios tradicionales siguen siendo útiles. Es más, tú puedes enlazar los medios tradicionales a los medios digitales y traquearlos. Antes era imposible traquearlos, hoy en día es muy fácil traquearlos. Por ejemplo, si tienes presupuesto para poner un espectacular o una serie de espectaculares, tú puedes armar una campaña alrededor de una página con dominio slogan, como le llamo yo, ¿no? Por ejemplo, el trabajar con GNP, donde GNP estuvo trabajando con vivir es increíble.com. Vivir es increíble es una frase, es un eslogan, pero todo caía en su campaña a eso. Entonces, cuando tú buscabas en internet Vivir es increíble, llegabas a esa página. ¿Qué crees que encontrabas en los espectaculares? Vivir es increíble.com. Entonces, tú precisamente puedes traquear, si tú quisieras hacer una demarcación, puedes colocar una landing page, digamos, con un dominio especial, con un eslogan especial en los espectaculares y mandar tráfico a esa página, a esa landing page. Podrías traquear otro en tus landing page y traquear líneas telefónicas hacia ti. Eso lo haces con
medios tradicionales, te das cuenta. Entonces funcionan y funcionan perfectamente bien, sobre todo para el traqueo de leads y sepas en qué canal de adquisición viene. Los medios tradicionales hoy por hoy ya se dejan traquear muy bien, de hecho lo permiten los QR, es parte de eso, ¿no? Los restaurantes hicieron algo muy, muy importante, pero no están traqueando mucho. Colocan el QR para descargar los menús, pero no se dieron cuenta que tienen la plena oportunidad de traquear a sus comensales. Nada más lo dejo ahí. Eso es road hacking, ¿eh? No es cualquier cosa. Pitch. La parte de pitch. Muchas veces preguntan por qué mi amigo, mando saludos a mi amigo Alejandro Rossetti, que es una persona, un emprendedor, un empresario que está siempre buscando cómo hacer pitch y presentar los pitches. Es un arte de práctica también. Y obviamente el hacer pitch lo que permite es que tú puedas obtener data primero de lo que quieres de a quienes quieres hablarles. Entonces entrenarte en el medio del pitch hace que tú puedas obtener data. Y tú, muchos dicen, oye, pero ¿por qué es un canal push? ¿Por qué es un canal ads? Bueno, ¿tú crees que hacer un pitch es gratuito? Mi querido amigo Luis González, a quien también mando muchos saludos, nos platica siempre una experiencia, lo platicó en el Marketing Talks de Marketing Total o Mercadotecnia Total que hicimos el viernes pasado. Lo platicó muy, muy importante, la experiencia de los Beatles. Para que los Beatles se dieran a conocer, tuvieron que pagar por tocar en ciertos lugares. Los lugares donde no los dejaban tocar, decíamos, pues ¿cuánto me cobras por tocar, no? Y decías, pues es un lugar muy pequeño, no importa. Terminando de tocar ese lugar, iban al lugar de enfrente y le decían, oye, déjanos tocar. No, pues ustedes, ¿por qué? Oye, pero estamos tocando en el lugar de enfrente. Ah, claro, por supuesto. Pero te va a costar. Y lo hacían invirtiendo. Esos pitches, esos son pitches donde te van abriendo puertas y permiten jalar una cantidad importante de personas y de prospectos, sobre todo, que es lo que te interesa, ¿no? El outreach básicamente es un proceso de alcance. Y ojo, es un proceso de alcance que regularmente no tienes a la mano, no lo estás manejando tú. Esto es algo que muchas veces es interpretado de diferentes maneras. Por ejemplo, el outreach es un alcance externo que logras a través de terceros o a través de canales de paga. Esto también lo podemos interpretar por algo como se llama, yo pago a medios digitales para que hablen por mí. Las clásicas menciones. El tema de hacer influencers, por ejemplo, el pagar a un influencer, puedo trabajar con este outreach y básicamente puedo medirlo. Entonces, obviamente es un canal perfectamente medible que obviamente no es publicidad como tal, ¿no? Veíamos también en el curso Facebook en Instagram Total para Negocios, un ejemplo que nos ponía nuestro amigo Félix, que nos decía cómo muchos influencers hacen menciones que no parecen comerciales, se ven totalmente naturales, ¿no? ¿Cómo es posible que podemos hacer que ya no se tenga publicidad en esos lugares, ¿no? Lo que se tiene son menciones totalmente radicales. Y saludos a Omar Marragán, a Jesús Fernández, ¿cómo estás? Bien, qué bueno que están viendo también este video y lo pudieron compartir. Ese canal Outreach es muy explotado, pero no lo explotan todos. Y puedes explotarlo, ojo, la clave está en micro influencers, ¿ok? Bien, venta directa. La venta directa ha sido ya ahora infravalorada, pero empresas totalmente mundiales saben que es una palanca brutal. Ojo, empresas como Avon, empresas como Fuller y todos ellos no han dejado de hacer venta directa. Y obviamente quizás ellos pues tuvieron que subir al canal digital, pero no significa que tú no puedas utilizar sus mismos canales. Hoy en día se puede utilizar muchas veces, si mezclas venta directa con el affiliate marketing, puedes tener una experiencia de adquisición de clientes y prospectos brutal. ¿Qué quiere decir? Yo lo pongo, por ejemplo, en la mesa. Si tú me traes un prospecto de una empresa que necesite growth hacking, yo voy a recompensarte a ti con un porcentaje de ello. Oye, esa es parte de una venta directa. Si es una comisión de venta directa, ¿te das cuenta? Pero podríamos hacer un affiliate marketing en la cual tú me dices, oye, yo quiero trabajar contigo, así que entréname, porque yo te voy a traer un cliente a la semana. Entonces, básicamente tienes una meta, trabajas bajo esos ponderaciones y tienes un ingreso. Eso hace que exactamente tengas un canal de adquisición poderoso, ¿ok? Bien, vámonos con el último de los macro canales, que son los canales de producto. Y esto es lo que no has visto en muchas partes. Y regularmente es de lo más natural, pero ojo, no lo toman en cuenta muchas personas. Y eso es importante que lo mencionemos, porque es tu oportunidad. Si no
lo está tomando en cuenta tu competencia, pues obviamente es porque ellos no lo están viendo, pero tienes que aprender a desarrollarlo. Por eso es lo que estoy buscando, es hacer estos entrenamientos, que por cierto son de cupo limitado, solamente lo que quiero hacer de un grupo pequeño. No me importa si llegan 3, 4 personas, pero me interesa siempre que el grupo sea pequeño para poder entrenarlos. Es Growth Hacking for Beginners, para gente que hace marketing digital el día de hoy y no sabe cómo hacer crecer estos canales de adquisición, y eso es básicamente para eso funciona, ¿no? Vamos a ver el primero, que sería viralidad orgánica. La viralidad orgánica regularmente muchas personas no la toman en cuenta, porque, ojo, una cosa es viralidad y otra cosa es un movimiento orgánico. Es algo bien preciso de entender. Cuando es algo viral, como esta bendita pandemia, lo que hace es que sin darte cuenta, te contagias. No es cierto el sin darte cuenta, porque si la otra persona se hubiera puesto, por ejemplo, cubrebocas, pues diría, ah, pues no te contagio, no es viral esta situación. ¿Qué sucede si todos estamos en casa? Pues no pasa nada, se puede contener, pero la viralidad lo que hacemos es provocarla. Ojo, la viralidad se provoca, lo orgánico no. Es como si tú, por ejemplo, en el estado de Tabasco, que mando saludos a la gente de Tabasco, tú comes, se menciona esto, ¿no? Tú comes una naranja, te la comes, la exprimes y tiras la naranja al suelo, y en unos años nacerá un naranjo. Eso es orgánico, fue provocado, pero lo provocado no fue el tirarlo. Lo orgánico, perdón, es que la semilla de forma natural se pudiera adherir a la tierra. Estoy hablando de extremadamente, obviamente no me voy a meter en temas de plantación, y obviamente hace que crezca. Eso es natural. Viral fuera que yo fuera tirándolo y enterrando y poniéndolo. Yo lo estoy provocando, pero el hecho de que sea orgánico es muy diferente. Una viralidad orgánica es la mezcla de efectos viral, acciones virales con consecuencias orgánicas. Esto es parte del canal. ¿Por qué? Porque es el canal de producto. Porque la viralidad y lo orgánico se alinean a tu producto. ¿Ok? Eso es lo importante. Se habla de tu producto, no se habla, y ojo, y de tu producto no se habla como producto, se habla como el beneficio, porque eso es lo que lo hace orgánico. Y se hace viral porque lo relaciona con el producto, ¿ok? Eso es algo también que vamos a ver en ese training. Y redes inherentes. ¿Cuáles son las redes inherentes? Pues básicamente, muchos de ustedes son bikers. Saludos a mi querido Sergio Azú, que lo acabo de ver hace un momento en sus historias, y él es biker, ¿no? Entonces, de repente, las redes inherentes es que él sabe que cuando va a rodar a la ciudad o con otros amigos, lo que hace es ¡pum! Se sube a un tema en donde solo sus amigos convergen. Si yo llego con mi bici, yo no soy biker, ¿qué crees que van a decir? Güey, pues si quieres te vemos a la mitad hasta donde alcances, porque no soy parte de esa red. Hay amigos bikers, de motobikers, y que obviamente puedo llegar con mi carabela, ¿no? Pero obviamente ellos ya tienen una red. Es una red que ya está conformada de forma natural. Los coleccionistas de autos, saludos a mi amiga Aima, que también obviamente veo que publica tanto de los autos deportivos chulísimos, y obviamente dices, güey, ella está en una red inherente. Yo, si llego a eso, me quedo tonto porque no sé qué hago, está bonito, no paso de ahí. Esas redes inherentes son importantes para que aprecien tu producto o tu servicio. Pero ojo, ¿por qué? Porque tienes una relación de confianza y en común y conocimiento. Hay infinidad, todo mundo pertenece a una red inherente y nadie lo está explotando. Integración y partnership. Esto es algo que no sucede mucho en el medio no digital, pero te lo voy a explicar cómo puede hacerse en el medio digital y no digital. El medio digital es que tú, por ejemplo, eres una agencia de marketing, y eres una agencia de marketing y dices, no, pues nosotros hacemos páginas webs. Ojo, yo te animo a que si estás haciendo una página web, tú primero pruebes las páginas web, al terminarlas, pruebes que tengan la velocidad de carga definida, que no tenga elementos de programación como JavaScript o algo así que estén afectando la carga, que se encuentren en un servidor perfectamente bien o lo más veloz posible, de acuerdo al tipo de cliente, y obviamente también permita que Google lo califique para que si lo están, van a usar para una campaña, pues esté perfectamente corriendo sin problema y no gaste la persona mucho más por las penalizaciones del Quality Score en Facebook o en Google Ads, ¿no? Bueno, en este caso Google Ads, y en Facebook por la calidad del anuncio y de la landing. Entonces, en este momento, lo que haces en una integración es que en tu agencia, en tu página de agencia, tú llamas una integración de un, por ejemplo, un procesador, una API de de WhoRank, por ejemplo. La API de WhoRank la colocas en tu página y da un servicio de checa tu página para que puedas verificar que se encuentra lenta, y si está lenta, contáctanos. Entonces, esa aplicación no la construiste tú, pero permites que WhoRank lo que hizo fue que te permitió que integraras esta aplicación. Tú tienes
una persona que se acerca por la experiencia de manejar una evaluación de su página web, pero obviamente tienes que decirle, perfecto, déjame tus datos y te dejo usar la herramienta. Y en ese momento tienes una adquisición por un uso de un producto que está integrado a ti. Obviamente, WhoRank también adquiere un futuro cliente. Y esto se correlaciona con el tema de guest posting, ¿se diste cuenta? Porque estás compartiendo con un tercero material que es de valor y permite que generes, pues obviamente, prospectos a ti. Ya estamos por terminar, vamos al Side Product Marketing. ¿Cuál es el Side Product Marketing? Este me encanta y este hay que meterle mucho coco. En el caso de los servicios, a veces, bueno, la clave está en lo siguiente, lo voy a decir rápidamente. La clave está en que si tú tienes un producto, lo conviertas en un servicio, lo promuevas como un servicio. Si tienes un servicio, lo promuevas como un producto. Si no lo entendemos, necesitas inscribirte a Growth Hacking for Beginners. Aquí abajo está la liga y puedes hacerlo, puedes recomendarlo, porque realmente vamos a ver eso. ¿Cómo construir un Side Product Marketing? ¿Cómo construir el hecho de que mi producto llamado, fíjate bien, mi producto... No tengo un producto, tengo un servicio llamado consultoría Growth Hacking, que es un servicio, lo venda como producto. ¿Qué significa? Lo vendo como, ¿quieres un servicio de lead generation? Eso es un servicio, pero se vende como un producto. Es un producto en el cual tú pagas esto, obtienes leads durante tanto tiempo y te entregamos la investigación que tuvimos en la adquisición de leads. Eso es el side product. Pero ¿dónde está el side product marketing? Bueno, te lo voy a explicar mucho más sencillo. ¿Qué pasa si tú vendes manzanas? Fíjate bien, vendes manzanas. Y vas a vender manzanas, ya sabes, nice, super orgánicas, padre, envueltas en bla, 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 bla. Y la marca se llama My Apple. Sí, la marca. O My Apple Inn. My Apple Inn. El hecho de que sea un nombre atractivo hace que el propio producto sea parte de la campaña de marketing. Y eso es lo que permite que conecte la gente, ¿sí? El propio Apple, de la marca Apple, lo hizo. ¿Por qué creen que hay hasta otras marcas de productos que empiezan a jugar con las frutas, con los animales, etcétera? Porque permite que nosotros adaptemos un tema que es sensorial en las personas, no es neuro, es sensorial. Que conectemos, y es psicológico, que conectemos con las cosas que ya conocemos y hace que veamos al producto como un marketing y realmente no. Aquí los ejemplos más sencillos son como Kleenex, ¿no? Y dices, ay, dame un Kleenex. Ah, jaja, Kleenex no se llama, se llama toalla o esa cosa, ¿no? Etcétera. Y entonces, pero ya todo el mundo lo conoce como Kleenex. De hecho, ya no lo conozco como otra cosa, como Kleenex, ¿no? Eso es parte del side product marketing. Wow. Y esto es algo que marketeros lo conocen, los que no lo conocen, entonces no son marketeros porque básicamente son mercadólogos que se hicieron con la vida. Pero eso es lo más básico. Word of mouth. Y word of mouth es algo que es el boca a boca. Infravalorado porque nadie lo explota como debe. Entonces el word of mouth es algo que podrías estar explotando tú perfectamente. Pero no quieres. Estos son algunos de los canales y solo les voy a dejar una probadita de qué son los frameworks con los cuales nosotros trabajamos en Growth Hacking y que vas a poder ver en el training de Growth Hacking for Beginners, que me encanta sacar esto a la luz también por dos razones. Porque estoy dando la oportunidad para que, es cupo limitado, lo estoy diciendo, no son todas las personas, me encantan los grupos pequeños y básicamente vamos a aprender cómo trabajar con diferentes frameworks, modelos de trabajo y puedas implementarlos en cualquier producto, servicio, campaña digital, no digital, etcétera, y adquieras nuevos prospectos. Básicamente, ¿qué haces? Los frameworks existen de diferentes herramientas de sistematización que siempre permiten y nos ponen una secuencia lógica para lograr todo esto. Es un framework. Esto es por utilizas un framework por como forma parte fundamental del diseño y planeación. Ojo, diseño y planeación de cualquier estrategia y campaña de marketing. Muchas veces dicen, ay, este güey es buenísimo, es que seguro le gira la... No, no le gira nada, a lo mejor está usando frameworks y simplemente te estás pasando por esto. El aprender frameworks es lo que uno como growth hacker puede utilizar para generar nuevas estrategias vez tras vez. Y no andes copiando de, ay, vi una con el barbón que hizo una estrategia, la voy a implementar. Las estrategias no se pueden copiar, se deben de alinear a través de experimentación. Y eso lo aprendes en Growth Hacking for Beginners. Este es uno, te lo voy a soltar. El Bullseye Framework es un framework muy útil, sobre todo cuando trabajas con un equipo de crecimiento. ¿Qué es lo que haces para trabajar en esta elaboración del product, procesos growth? Lo único que haces es que haces que puedas trabajar con este framework sin que entre en conflicto con otros frameworks o otros modelos de trabajo interno. Por ejemplo, te lo voy a platicar. Primera fase es el brainstorming. Regularmente, ¿quieres hacer algo?
haces un brainstorming con tu equipo. Pero ojo, hay que llevar a cabo una metodología en el brainstorming. No nada más así, ¿qué ideas tienen? No, tienen que saber cómo hacer un brainstorming. Posteriormente tienes un resultante del brainstorming y entonces organizas un test. Un test no nada más es decir, pues ponlo a probar y ya. No, organizar un test tiene su metodología. Tienes que saber cuál es el elemento a testear, cuál es la hipótesis y cómo lo vas a cumplir. Todo está basado en método científico. Y posteriormente, si el resultante es positivo, entonces puedes hacer un scaling. Y el scaling tiene una modalidad, o hay diferentes modalidades de metodologías para poder trabajar. Los frameworks trabajan con metodologías, no trabajan con otra cosa más que con metodologías. Así que esto es algo de lo que vamos a estar viendo y trabajando en Growth Hacking for Beginners. Y me encantó compartirlo contigo. Ya sabes, si tienes una duda, por favor, chútame aquí abajo en el comentario donde lo estés viendo, en mi fanpage, en mi perfil personal o en YouTube, donde lo estés viendo, no importa. Aviéntame la pregunta, yo estoy complacido en poder verla. Y bueno, pues me da gusto que hayas podido ver este video. Si no lo has visto y acabas de llegar y dices, güey, ¿qué me perdí? ¿Qué onda? O sea, dale, ahorita termina, pues, le das play y lo vuelves a ver sin problema alguno. Gracias, mi nombre es Humberto Barrera y me dio gusto estar con ustedes y espero verlos próximamente en, obviamente, Growth Hacking for Beginners. Iniciamos el lunes y eso se va a poner súper chipocludo. Hasta la próxima, mis chicos. Wow.